Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente en casa con Andri. Hoy vamos a hacer esta rica y deliciosa sopa con huesos. Si a ti te encanta la sopa, esta receta te va a fascinar. Miremos los ingredientes. Vamos a utilizar 2 libras de hueso rojo bien carnudo. Una taza de zanahorias cortada en cuadros pequeños. Vamos a utilizar una cebolla grande, blanca, picada en cuadros pequeños. Una cuchara de pasta de ajos, una cuchara de concentrado o pastas de verduras. Si no sabes cómo hacer estas ricas pastas, en la cajita de descripción te dejo los links de 2 videos que tengo en mi canal. Y de paso, suscríbete. Gracias. Vamos a utilizar 1.5 libras de yuca. 2 plátanos que estén así de verdes y grandes. Si no te gusta, lo puedes omitir. 2 libras de papas. A fuego alto, en una olla grande, vamos a agregar nuestros huesos que deben estar previamente bien lavados. Le vamos a agregar un poco de agua. Cuando hierva esta agua, apagamos el fuego. Vamos a pelar nuestra yuca. No se vayan a reír de mí porque yo la pelo al revés, pero así me gusta. Miren cómo sale de súper fácil esta yuca. Completica la cáscara. Esta yuca está arenosita, bien rica. La lavamos. Cuando ya tengas lavada y pelada tu yuca, la vas a partir por la mitad y le vas a quitar las venas que trae la yuca. La partes en pedazos pequeños para que en la sopa se vea, pero no se vaya a esmigar toda nuestra yuca. Reservamos en agua mientras la utilizamos. Vamos a pelar nuestros 2 plátanos. Miren, yo los pelo así porque así me es más fácil con la punta del cuchillo. Y le hago varias rajitas para pelarlo facilito. Saben que el plátano verde es un poco duro. Miren, después que lo tengamos pelados, los picamos con el cuchillo, así como les muestro, y los reservamos en agua. A pelar nuestras papas. Miren, con este pelador es súper fácil pelar estas papas, pero también lo puedes hacer con tu cuchillo, sino que a mí me es más fácil así. Y este pelador es súper económico, te recomiendo que lo consigas. Después que tengas lavadas tus papas, le vas a quitar las imperfecciones que tengas y las vas a partir por la mitad. Las dejas en agua mientras las utilizas. Esto hervimos nuestros huesos, botamos esa agua y los enjuagamos nuevamente. Ahora sí vamos a empezar a hacer nuestra deliciosa sopa. Recuerden enjuagar el hueso nuevamente. Le agregamos en la olla, agregamos suficiente agua, agregamos el plátano que teníamos previamente cortado, le agregamos la mitad de la cebolla y reservamos la otra. Le agregamos pimentón y dejamos un poco de pimentón. Le agregamos la taza de zanahorias, la pasta de ajos, la pasta de verduras y dejamos hervir. Mientras hierve nuestra sopa, vamos a cortar nuestro cilantro. Miren, vamos a apartar la parte de las hojas, que es lo que vamos a picar finamente. Y las raíces las colocamos donde habíamos reservado la cebolla. Miren cómo es de fácil picar este cilantro. Reservamos. En nuestra licuadora vamos a agregar nuestro pimentón que reservamos, nuestra cebolla y nuestras ramitas de cilantro. También le puedes agregar otra especie si es de tu gusto. Lo licuamos con un poco de agua. Después de 15 minutos, así va nuestra sopa. Vamos a mirar cómo está el hueso y el plátano. Está un poco duro todavía, así está perfecto. En este momento le vamos a agregar la papa.
Le vamos a agregar lo que habíamos licuado y dejamos hervir nuevamente por unos 10 minutos más. Pasados 10 minutos más, así está nuestra sopa. Ya está la papa cocinada. En este momento le vamos a agregar la yuca. Vamos a probar de sal. Le hace falta un poco. Le agregamos un poco. Ahí está bien. Perfecta. Le vamos a agregar el cilantro y dejamos un poco. Mientras se cocina nuestra deliciosa sopa, te invito a que te suscribas a todas mis redes sociales. En todas me encuentras como En Casa con Andris. Si haces alguna de mis recetas, envíame una foto a mi Instagram, que me encuentras como En Casa con Andris. Y no olvides de activar la campanita aquí en YouTube para que te avise cuando subo un nuevo video. Así va nuestra rica sopa. Mire, en este momento, cuando ya la sopa está, le vamos a sacar el exceso de grasa que suelta el hueso. Miren, esto no lo queremos en nuestra deliciosa sopa. Revolvemos, miren cómo está. Listo, apagamos, vamos a servir. Vamos a servir nuestra deliciosa sopa. Vamos a agregar huesos. Miren que se ven carnudos, papa, yuca, plátano, suficiente caldo. Miren qué deliciosa se ve. Agreguémosle un poco de cilantro para decoración. Miren qué delicia. Lo vamos a acompañar con un rico arroz con letras que lo encuentras en mi canal. En la cajita de descripción te dejo el link de cómo hacerlo. Lo acompañamos con un poco de limón y con una deliciosa chicha de piña que la encuentras en mi canal. Listo, nuestra rica sopa con huesos. Miren qué deliciosa y sencilla nuestra sopa. Te invito a que hagas las cosas con mucho amor y con mucho cariño. Miren esa deliciosa chicha de piña, cómo se ve de espesa, de rica. Dale like a este video si te encantan las sopas. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!